Fly away to the skies, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. And every day we search a meaning, every cloud has silver lining, slow as you are. Ahí venimos al maquinario, tío, que va a ser ya. Una maratón. La primera maratón. A ver qué pasa y bueno. A ver, tío, Gabri, ¿cómo te ves? Bien. En plan, muchas horas de entrenamiento, sufrimiento y allá el día de la carrera. Claro, tío. Como dice Giulio, ¿no? No hay dolor. Mañana sí va a haber dolor. Hay dolor. Mañana sí. Sí, hay dolor. Bienvenidos al canal de Giulio Fight. Hoy vamos a bajar el barco primero, coger la moto y nada, irse para a los hostal. Luego ya veremos. Aquí, vaya vistas, ¿eh? La piscinita. Pedazo de terraza, tío. Increíble. Para tener agua fresca, un cubo de basura. Oh, y tenemos ollas, chavales. Se viene esta noche la pasta, ¿eh? Mira. Aquí tenemos las ollas, están impecables, ¿no? Sí. Hay que lavarlas un poco, pero está bien. Y tenemos esto. ¿Qué pasa, Uli? Vale. Uf, guay. Voy de Paraguay. Mirad, tío, esto es todo. No estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, porque aquí está Willy desnudo. Queso y voy con la bandera de España, tío, increíble, español. Pero bueno, faltan aceitunas. Y... bueno, aquí tenemos el cóctel de González. Acá, chavales. Wow. Bueno, Lara se ha traído aquí toda la farmacia, casi. No sé si nos van a detener antes de correr o qué, pero. Aquí vitaminas nos faltan. Ya estamos listos, vamos a ir a tratar un poquito, ¿no, Alex? Sí, hombre. Wow. Bueno, nada, Giulio, tío, disfruta de estas vistas. No va a ser como la tuya, pero bueno. Ahí se desdebra la puesta, un par de pájaros, otro pájaro. No. Y nada, estamos aquí que... ¿Vamos a reventar las piernas ya? Sí, ¿no? ¿Qué es, tío? Empezar. ¿Nos retiramos o no? Estamos a tiempo, de irnos a casa. Joder. Hemos billete abierto. Mira, aquí. Mira este. El tío está atorajado, no sé mañana, se va a tener 20 calabres. Madre mía. Bueno, chavales. La que está liando este hombre la cocina. Hombre, el petit chef, como me llaman. El petit cheverí. Ya está, tío, aquí lo tenemos. Estoy aquí. ¿Tienes que metértelos? Gracias. ¿Por qué? Por esto, chavales, por esto. Aquí tenéis. Mira cuando te ponéis el arroz del maqui. Tenemos aquí el equipaje para mañana. Tenemos hidrogeles, muy importante. Los taches de BCAA, aquí lo tenemos. Dátiles, pastillas de sales. Aquí tenemos el bote que no vamos a usar. Aminoácidos. Un poco de recovery. Y otro el bote de sal. Aquí tenemos a Gabri. Ya me está grabando. Míralo. Se ha puesto... no sé qué se ha puesto. ¿Qué es esto, tío, Maki? Presoterapia, chaval. Ahí está. Es que no entiende de novedades, claro, tío. Yo solo tengo una vibradora de esa y listo. Ya te toca a ti. Claro, la gente lo que se está perdiendo por no venir, va por ti, Giulio. Pero bueno, te entendemos, tío, con la casa y tal. Ya he visto que tienes ahí más ser bajos que la jungla, tío. Pero bueno, mira que feliz está, tío, con su... Feliz no, estoy reventado y estoy comiendo tanto que no me puedo ni mover. Bueno, nadie te va a correr, vamos para atrás. Bueno, ya tenemos todo listo para la maratón de mañana. Aquí tengo las Jokas Spigo 4, que son las que voy a usar para correr mañana. Llevamos 2 geles de Power Bar con 100 miligramos de cafeína y un extra de sodio por si nos da una pájara. Este dorsal lo voy a plastificar y lo voy a guardar como recuerdo. Tenemos las gafas Siroko, que con el descuento de Giulio Fight han salido bastante baratas, unos 30 € creo, las fotocromáticas. La ropa técnica que nos han dado en la bolsa y la mochila que nos regalaron. Y nada, con todo esto yo creo que ya estamos listos para viajar a Marte. Vamos a tener que agarrar la bolsa de corredor y nada, tío, a disfrutar. Al gran Javi, vas a saludar. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos, vamos. A muerte. Vamos. Hola, Javi ya está haciendo lo suyo, saliendo a tope. Ándala. Estamos 25, 6, perdón. Y vamos. Sobre todo pediremos antes de la salida todo el mundo espacial. Bueno, Giulio, ya estamos aquí listos. Ahí está la salida, está ya todo el mundo preparado. Y mira que vistas. ¡6 minutos! Va a ser un pedazo de viento que hay, chavales. Increíble. Pero bueno, vamos tirando y nada, ahora tenemos habituamiento, me lo dije antes, y vamos a ver si le damos agua y fuera. Chavales, aquí estamos, kilómetro 30 y medio, ya vamos ya varios kilómetros de playa y el sol pega que te cagas, vamos. A hidratarse muy bien, dale gas, me damos muy bien, yo era los 15 creo, pero yo peleo conmigo mismo, mi reto es acabar sano y salvo y el próximo sábado poder correr. secados a los que vamos a sufrir la subida de cemento. Me va a faltar barranco, llegar a la bolsa de vida. Ahí nos vamos a cambiar, fresquitos, cambio de zapatillas. Vamos a arriesgar y poner una de asfalto para llegar ligeros a meta y fuera. Petada máxima. Se nos fue el tiempo a saco. He plantado 3 pinos hasta ahora. Nada, tío, que a ver si acabo, ¿vale? La clave es acabar, me da igual en cuánto tiempo. Hombre, antes que se vaya al sol, claro. Pero vamos, ¿qué? Uf. Dios, qué hostia. Chavales, aquí estamos dando la vuelta de billetes, reventado, y ya este han puesto todavía más largo que el anterior, pero bueno, no hay excusa, tío. Llevamos 8 horas y 20 minutos, se me hizo eternamente larga porque he estado no. La compi, tío, que me está echando un cable de la hostia, tío. Me cago en la puta. Y tengo que chaval, cuando llegue a la meta se le va a agradecer un montón, tío. Te voy a agradecer un montón. Ojalá que sea por ahí, tío. No sé. No sé, Sí, está ahí. Sí, cintas, ¿no? ¿No? Sí, cintas hay ahí, no, pero todavía. Ahí también, ahí. No, chavales. Quitando colantes. De la maratón, los rounds. Madre mía. ¿Qué tal, tío? Muerto, ¿no? Vivo, cabrón. 3 cervezas, ¿no? Por lo menos. 10. ¿Cuántas? 6. No, pero no es eso. Pero más, mira, está fresco. La verdad que bien. He acabado, que es lo importante, y mejor de lo que yo esperaba. Claro, tío, hay que disfrutar, tío, sobre todo. He disfrutado, pero estoy muy cansado. Pero tío. Billetes te la. Pero bueno, me he traído la medalla a casa, que es lo importante. Claro, tío. He acabado. El billete es tela, tío. Yo me metí hasta el agua. Me metí en el agua. Yo metí la gorra como 6-7 veces. No, yo me metí hasta las rodillas corriendo en el agua. Para que veas, tío. ¿Sí? Sí, tío. ¿Con los zapatos y todo puesto? Con los zapatos puestos, ya me la sudaba. Perdí 3 uñas, ¿eh? ¿Qué dices? 3 uñas fuera. Madre mía. Pero bueno, tío, para que veas, da igual el calcetín. Si no iba a tener esos calcetines, sí que peto. Me pierdo todas. Estabas muerto, tío. Nunca, tío. No se acababa la lengua, ¿eh? De yetes, tío. Pues mira, aquí acá. Al final. Una pena que su cámara no... Se ha muerto en la salida, pero bueno. Estamos al Maki durmiendo ya, después de su batalla contra la arena. Primera toma falsa. Julio, eres muy marica.